Inez del Río presoaren defentsak jarritako helegitearen inguruko ebazpena izan zen. Ebazpen hau, Inez del Rioren kasura mugatzen bada ere, 187.006 dolinaren inguruko irakurketa bat egiten du. Eta gu, senide eta lagunok, haipestetan zaiatu dugun bizi osorako espetxe zigorraren aurka egiten du bertan. Las conclusiones sobre esta decisión son claras y el Tribunal de Estrasburgo ha dado a conocer su postura en torno a ella. La aplicación de esta doctrina 197 de Quintimilla 6 vulnera los derechos humanos de nuestros familiares y debe ser derogada inmediatamente. Esta resolución ha sido un triunfo de las y los ciudadanos vascos, una consecuencia directa del trabajo realizado durante largos años. Por ello queríamos dar las gracias a toda la sociedad vasca por el respaldo que nos habéis dado a nosotros y a nuestros familiares presos. Era berean, ezin dugu ahaztu ebazpena Inez del Rioren kasura mugatzen dela, baina aldi berean, 187.006 doktrina bera justiz baztertzen du. Beraz, orain, Espainiako gobernuaren txanda iritsi da. Eta guk, doktrina aplikatuta duten gure zenide eta lagunak, bere alaskatzeko ezikitzen diogu. Nahikoa da, euren bizitzarekin eta geurearekin jolazen jarraitzeko garaia amaitu da. Eta jada, beteta dugu zigorra, luzatzen jarraitzeko aitzakiarik gabe gelditu dira. Gure zenide eta lagunak, gure alboan izan behar dute bereala. Etxean egon behar dute. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Española no adoptó ninguna decisión sobre la existencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a la doctrina 197-2006 y seguirá deliberando el próximo 10 de octubre. La decisión que adopte la Sala de lo Penal sentará jurisprudencia para el resto de presos vascos a los que se les ha aplicado la doctrina Parol. Ya en su día, el gobierno español anunció, tras conocer la sentencia, que no la aplicarían, al no considerarla definitiva. A día de hoy, el gobierno español ha presentado recurso a la decisión de Estrasburgo. Beste atetik, Celestino Galán, de refugiatu político bilbotarra, ya iaren 90 días, hil zen Venezuela. Pero el tamairu urte zituela. Istripuz hil zen, auto batek arrapatuta. Celestino Venezuelako Carabobo estatuko Valentzia hirian bizi zen, eta bertan zene bat ere bazuen, bost urtetakoa. Guztira, 30 urte baino gehiago, zera matzan Celestino etxetik kanpo. Une honetan, etxera elkarteak bere babesa eta elkartasuna adierazi nahi die Celestino Galanen segide eta lagunei. Eta era berean, horrelako egoerak errepika ez daitezen, Euskal Errepresaliatu politikoek Euskal Herria bizitzeko duten eskubidea aldarrikatzen dugu. Debido a la persecución política que padecen y por el temor a las torturas, se desconoce el paradero de muchos de nuestros familiares y amigos, ni en qué condiciones de vida se encuentran. Tal día a día resulta especialmente duro para los familiares, que no saben ni dónde ni cómo se encuentran sus seres queridos. Además, tenemos familiares y allegados exiliados que viven a miles de kilómetros de Euskal Herria, en Venezuela, Panamá, Cuba, México, Bélgica, Cabo Verde y en otros muchos países. Estos familiares viven en condiciones extremas. Además, en todo momento, a expensas de poder y de ser detenidos, torturados y encarcelados. Los familiares de los refugiados políticos viven situaciones dramáticas. Viven con una gran incertidumbre todos los días y en los casos que incluso pueden comunicarse con ellos, tienen que superar varios obstáculos. Además, tienen que acarrear los gastos que conlleva visitarse. Y aún superando estos obstáculos, se encuentran con la represión de los estados, complicando por completo la situación. Milasker elkarteratzea torri zaren guztio. Euskal presoi eslari, refusiatu eta deportatuak, etxera, gabonetik.